Sanciones de 150 a 200 salarios mínimos son las multas que se han estado aplicando a la gente que no está acatando las disposiciones de las autoridades de quemar basura dentro de la mancha urbana, señaló el director de Protección Civil, Rudy Herosa Navarrete. Dijo que solo las quemas agrícolas están permitidas, siempre y cuando tengan el permiso de Protección Civil, porque hay personal especializado para vigilar que la quema no se extienda. Definitivamente estamos sancionando, ya hemos aplicado alrededor de 5 sanciones económicas a algunas personas que han hecho caso omiso de estas instrucciones, ¿no? Yo le repito a la ciudadanía de que está totalmente prohibido hacer quemas en la zona urbana, únicamente están autorizadas las quemas con fines agrícolas. Esto quiere decir que nada más en los ejidos, la gente que siembra maíz, la gente que siembra algún producto agrícola, podrá hacer una quema siempre y cuando tenga la autorización del ejido 1 o 2 y la autorización de Protección Civil. Tienen que tener muchas medidas que adoptar, y a la gente que está haciendo quemas irregulares en lugares donde no debe de ser, la estamos sancionando, estamos cobrándoles multas que van desde los 150 salarios a los 200 salarios mínimos, y es importante, y en algunos casos, cuando así lo amerite, pues los turnamos a la autoridad competente para que les apliquen la sanción que debe de ser, que puede ser, te repito, desde cárcel hasta una sanción económica. Más con esos tiempos que hay vientos que provocan que... Totalmente, el mes de abril y el mes de mayo son los más críticos en cuestión de incendios forestales. Estamos trabajando en coordinación con el aeropuerto, con la torre de control, con la base aérea militar número 4. Estamos pidiendo el apoyo de todos los ciudadanos para que cualquier columna de humo que vean en cualquier parte de la isla la reporten de inmediato a Protección Civil para que podamos actuar en consecuencia. Provisión Jorge Q, imágenes, William Eguam.